el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó hoy a los constructores del país a edificar con calidad. A esta sesión de trabajo asistieron además el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, y el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, ambos miembros del Buró Político. Yo te digo que esta gente, el diablo los cría y el PCC los junta. El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, al referirse al tema, señaló que son insuficientes los resultados. El jefe de gobierno mencionó la insatisfacción que provoca el tema en el pueblo. Más adelante, Marrero Cruz llamó a revolucionar la industria local de materiales de la construcción y en ese contexto convocó... Fíjate cómo se está guiando este periodista. Este es el relevo de Boris Fuentes. Boris Fuentes fue el que defenestraron en Cuba porque a partir de un trabajo periodístico de él fue donde salió el meme brutal aquel de la limonada es la base de todo. A ese le pasaron, mira, le dieron bajanda y tienen a este. Y luego de lo que sucedió el otro día con Ayo Merizo, han prohibido ese tipo de trabajo en el noticiero. Pero no solo eso, se están cuidando de las sandeces que hablan los dirigentes de Cuba, porque son un meme hablando, y entonces le están exigiendo que analicen bien los artículos que ellos publican. Imagínate tú, los periodistas no son adivinos, ellos no saben de dónde uno va a sacar un meme. Y entonces, ¿qué lo hace el periodista? Graba y él mismo se pone a hablar encima de ellos para ir a hablar cuidando su trabajo. Fíjate que están hablando esta gente y tú no escuchas nada de lo que ellos están hablando, porque el periodista dice, ¿está loco? Está mi puesto de trabajo en juego. Está, mira, mis habitas de croqueta y mis frijoles están en juego. ¿Qué dijimos en la asamblea al final? Los recursos más seguros con los que podamos disponer son los que seamos capaces de producir. De 5 años no se produce nada. Tú me vas a decir a mí que la construcción de los hoteles con recursos que producen ustedes, todos los materiales de la construcción de los hoteles que ellos construyen, que de hecho no han parado de construir, son importados. Entonces ahora quieren que el proyecto, ¿no?, de la vivienda emerja, se revitalice con lo que se produzca en el municipio. Si en Cuba no se produce nada, y ellos lo saben. En este asunto de la vivienda, la solución más segura que tenemos es la que se logra allá abajo en el municipio. Este tema de... Mira este como diciendo... ¿Qué ha tocado este pelirroja? Usted está diciendo... Y ahora que yo le digo a mi gente... Porque estos son los que después dan la cara. Este le voy a sodar la cara que este otro descarado me había acabado. Este es lo que estás pensando ahí. Oye, pero qué marrano más mentiroso. Hablando de vivienda, si el hijo tiene una mansión, el marrano tiene otra mansión. Pero se la han descarado. El desarrollo de los materiales de construcción a nivel local no sustituye importaciones. Sobre este tema, también intervino el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Mijo, pero tú no te cansas de hablar estupideces. Tu brutalidad no tiene límite. Es que tú no te cansas de hablar sandeces. Oye, que es que eres la burla del pueblo de Cuba, por Dios. Cállate un rato. Caballero, quítenle las cámaras de televisión a este hombre. Como le gustan las cámaras. Déjame sonarle la cara. Allá va. Él no se puede quedar callado. Él es la estrella del ICRT. El tema no es solo construir vivienda y otorgarla. Venderla. No, ustedes venden las viviendas y la mayoría se la venden a los militares. Así que deja la muela esa. Si a uno le dan una vivienda mal construida esa, ya lo... Oye, que no la dan, que la venden. Te voy a dar otra vez. Te voy a coger por el narizón ese y te voy a dar. 3 meses se le empieza a caer el repello. La ventana se pudre o se zafan las tablillas, se filtra lo que le crea. Este está diciendo, aquí es donde tú te das cuenta que ven las publicaciones que nosotros hacemos y las denuncias que nosotros hacemos. Fíjate todo lo que ha dicho, se cae el repello de siempre. Las ventanas no cierran, las puertas se rompen. Dime si tú ves que eso pasa en algún hotel. Eso no pasa en los hoteles. Dime si tú crees que eso pasa en las mansiones de ellos. Eso pasa en la casa de los cubanos.
Pero eso es de toda la vida, no es de ahora. Están ganando tiempo y en lo que te están dando la muela esa mañana cuando te despiertes temprano va a haber pan, ya. Y la próxima que viene es la gasolina en dólares. Eso está ahí, ya, al doblar de la esquina, para que sepa. Digamos, es más problema. Vamos a tener control de la calidad, que los recursos que tenemos disponibles para la vivienda se empleen bien y hagamos las viviendas con calidad. Asuntos como la insuficiente producción de materiales, los costos de recursos y de proyectos, la gestión económica y la búsqueda de soluciones que reemplacen compras en el exterior fueron asuntos examinados. En la sesión se conoció que, pese a obstáculos y tensiones propias de estos tiempos, en la nación hay ejemplos que demuestran cómo es posible avanzar. Podemos decir que ya nuestros proyectistas hoy tienen la capacidad de competir en un mercado internacional. De nosotros tal por proyectos de diseño a escala fuera de Cuba. En el año 2023 nosotros habíamos cerrado con un grupo de profesionales en la región. ¿Y este quién es? ¿Quién tú eres? ¿Quién sos tú? A ver, ¿quién es este? Orca, la ballena asesina, vivo. ¿Pero qué le inyectan a esta gente? Esta gente come en pienso de crecimiento. Mira, padre, mira la cara de este tipo, es una puerca. Con la cabeza de este tipo se hace una cardosa, el CDR encantado la vida. Mira, padre. ...del Caribe, y ya en enero de 2024 estamos prácticamente duplicando ese grupo. Estamos en un sector muy revolucionario. No, espérate. No, este sí le voy a dar. Pero ¿y este de dónde salió? Espérate un momento, que a este sí le ven acá, tú a mí no te vas, ven acá. Échate el que está al lado como lo mira, como diciendo, te voy a dar un clase de galletazo, mírale la cara de al lado. Mira a este, mírale la cara de al lado. Hay que nada más, mire, lo que tiene es una gana de cogerlo por cuello. Mira para esto. Pero además de revolucionario, presidente, comandante, muy humilde. Miren de al lado. Buenas noches, José. Un saludo, hermano, bienvenido, un abrazote. Mira el de al lado diciendo, pero es que lo quiero, el de al lado. Mira, coge, te la presto para que lo galletees. Dios mío, y este tracatán, ¿de dónde salió? Y con una convicción, y dije que no me quería emocionar, una convicción. No, si te emociona te voy a rastrear la cara. A ver. De que estamos convencidos que es el socialismo el único que nos va a dar la posibilidad de salir. yo le voy a hacer una captura a esto, porque esto es demasiado. Espérate. Yo voy a hacer, es que esta gente no me dejan ponerme serio. Miren para esto. Yo te voy a enseñar ahora la foto. Mírale la cara al otro. La cara del otro es un poema. Dice Lázaro Sánchez, sector revolucionario, y ahora, ¿qué ha dicho él? El otro está en coger el micrófono y hacer su guava. Déjame ver. De toda esa situación. ¿De qué es el país? Mira, esta gente diciendo, ¿y a este de dónde lo sacaron? ¿Y el anormal este de dónde lo acaban de sacar? ¿De qué fábrica sacaron a este? Mira el de la esquina diciendo, no era suficiente con Canel. Y Dios mío, es que voy. ¿Qué cosa es esto? Dice Canel, ahí Canel está diciendo, este tipo me está robando el protagónico y mira que la hago. Yo no había visto eso.
Ay, Dios mío. Esta gente son pavosas de verdad. Deja ver el romántico este de dónde salió. Fidu, el que seguirá siendo el rector de nuestra sociedad con esa clase obrera en el poder. Este Dallauri. Oiga, pero el Dallauri pestañea. El Dallauri pestañea. Mira, no le quita la mira. Esto está. Yo me erizo. Yo no había visto esto, qué bien. Bueno. Y esa historia que vemos ahí reflejada. Chanco, ¿esa qué está diciendo? A ser, y está arrastrado donde lo han sacado y este de dónde salió ahora. ¿Qué quiere este? Está luchando un Yeli. En la continuidad usted. En medio de los análisis, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Nadie le contestó. Udes comentó las potencialidades y la infraestructura que posee el Ministerio de la Construcción para producir alimentos y también para realizar acciones constructivas de viviendas en beneficio de los propios constructores. En sus palabras, déjalo hablar, caramba, cállate la boca, déjalo hablar, que él sabe hablar, óyeme. Palabras, Díaz-Canel igualmente resaltó la importancia de la ciencia y la innovación para todo proyecto constructor. Llamó al enfrentamiento a las ilegalidades de lo vital de la producción de cemento para el desarrollo del país. El tipo está cuidando su trabajo, no lo va a dejar hablar. Y el rol del recurso humano y de la unidad, arma estratégica en el escenario actual. El presidente... Vivo, te estás pasando. Ah, mira los garabatos. Mira los garabatos que escribe esta gente. Incluyó sus palabras señalando que en Cuba hay mucho que construir, pero también dijo hay muchas potencialidades en los constructores. ¿Este quién es? Nosferatu, este no lo conozco, este no sé quién es. Me quedé con las ganas de escuchar a Pinocho. Me quedé con las ganas, con los deseos de escuchar a Pinocho. Pero tengo aquí la visita de Pinocho a Holguín. Y tengo por aquí a Masoriano y lo tengo por aquí en Manzanillo. Tú dime cuál tú quieres. Es que me quedé enganchado. Yo tengo que escucharlo a él, yo tengo que reírme un poco de Pinocho. Bajo mil, yo necesito una dosis de anormalidad de Pinocho. Oye, tuviste el otro como lo miraba, como diciendo, ah, mira, ver, si le hice una captura, les dije que le iba a hacer una captura, mira para esto. Ustedes nunca escucharon la canción esa que dice, si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo, ay, qué miedo. Mira para eso. Esto no tiene otra traducción. Este le mete más de bofetones cuando saca. Mira para esto. Dime que esto es una mirada de buenos amigos, mira pa esto. Final. A ver, déjame quitar esto de aquí, me la voy a guardar. Dice Tairis Ilías Rodríguez que no se quiere erizar. No, el que está erizado soy yo. Tremenda miradita.